Liela, ¿pero no me has dicho que tu madre quería venderle la huerta al tío Roque para completar tu pasaje? Sí, pero me da dolor privarle del único pedazo de tierra que le queda. Pero, Maño, si se lo vas a devolver con creces, ¿tan seguro estás de lo que hice? Liela, ¿cómo te lo explicaré yo? Porque es que tú eres muy bruto. ¡Chemo! Pero tú más que yo. ¿No te acuerdas del tío Pascualico? Que ya no tenía ni qué ponerse y un buen día se fue para el Paraguay. Que es un sitio que está en la isla de Cuba y se encontró un pozo de petróleo. ¿Y no has oído decir del tío Romo? Que se marchó para México siendo joven y ahora vive en Madrid con tanto dinero que para acabar de contarlo tendría que vivir más que Matusalén. No, si convencido ya estoy convencido. Pero tú, Santiago, ¿ya tienes el dinero para el viaje? ¿Para eso cuento con la legítima? ¿La legítima? Sí, Maño. Cuando mi madre casó con mi padre, aportó al matrimonio un dinero que es lo que llaman la legítima. Y parte de ese dinero me corresponde. ¿Y te lo darán, Maño? En cuanto se lo pida mi padre. Bueno. Pues, ¿qué decir usted? Que mi madre tendrá que vender la huerta. Y yo le pediré el dinero a mi padre. ¿Se puede saber, Maño, qué animal te ha picado? ¿No quieres saludar? Es que siempre estáis hablando de lo mismo, de marcharos a las Américas. Y a mí no me convencéis, dejadme en paz. No, es que yo ya he convencido al Isidro. Nos vamos a México. ¡Seremos ricos! Pues vais. ¿Y con qué dinero se puede saber? Mi madre me prometió venderle la huerta al tío Roque. ¿Y yo? Yo le pediré a mi padre mi legítima. Pues buena suerte, Maño. Yo me quedo en Aragón. Estoy casado y espero un hijo. Aparte que ya sabéis que de salud no ando bien. ¿Por eso que te ha dicho el médico del corazón? No debes preocuparte. Dicen que allá hay unos sitios tan altos, que vas a estar mejor que un recién nacido. Tú vienes con nosotros y haremos fortuna. Y entonces, mandas por la parienta y por el crío. Eso no puede ser. Yo me quedo. Es un cabezota, como buen aragonés. Tendremos que irnos solos, Maño. Me parece que sí. Madre. El Santiago me ha convencido. Nos vamos a las Américas. No me hables más de eso. Pero, madre. No me hables más. Pero, madre... En de que me dijiste que Santiago y tú se andaban aconsejando para irse, me despedí de ti. Eres tan cabezota como tu padre, que no lo esté. Bueno, madre... La cosa no era... para tan de pronto. ¿Cómo, Maño? ¿No era eso lo que tú tanto ansiabas? Pues ya está. Está incidido. Te vas. No quiero que te pase lo que a tu padre. Que tus abuelos no le dejaron irse para las Américas y murió pobre. Llena de lágrimas, hijito. Es por tu bien y por el niño. Pronto mandarás por esta vieja baturra y por la Antonia. ¿Aún es tu novia? En todavía. Pues te casarás con ella y nos llevarás contigo. Seríamos muy felices.
¿Con qué? ¿Qué es lo que me reclamaba? ¿Ya lo he dicho? ¿Ilegítima? ¿Por qué la voy a dar? Lo que le corresponde es tu dinero, borrico. Pero Santiago. ¿Y si llego a saber que tiene usted tanto dinero? No le pido nada. Pobrecito mío. Lo que tú serás pedido a tu padre, ¿para qué hiciste ese dinero? No, madre. El perico, Isidro y yo nos habíamos aconsejado para irnos a las Américas. A México, vamos. Perico ya no va. Porque es casado y espera un hijo. Pero el Isidro y yo hemos decidido irnos. ¡Ricota! ¿Era para el viaje para lo que has pedido el dinero? Pues haber hablado. Para eso no te lo he de negar, Mañu. Mi mujer, sí. Para eso sí. Y aunque se te parta el corazón a pedazos, hemos de darle esos dineros al sitio. Para que algún día no pueda decir que sus padres hemos estorbado su porvenir. Anda, hijo, ¿qué esperas? Ve y sí te decido que te marches con él. Vamos, Maya, vamos. Mira que se blandan las mujeres. Yo la corto. Que no te vaya a ver violar el sitio. Cálmate. Toma tu hija, Maño. Y ármate de valor y resignación. Es huérfana. Maño, no te olvides que la Pilarica va siempre contigo. Vale. Vale. Anda con Dios, manico. No te olvides de tus viejos y mándale unas étricas de vez en cuando a tu madre. ¡Manolita! ¡Vete, Maño! ¡Que me vas a causar un disgusto con mis padres! ¡Vete! Es que tengo que decirte algo. ¡Me lo dirás a la noche! ¡Por las trancas! ¡Ahora vete! Es que si no te lo digo ahora, no me verás más. Siempre me amenazas. No sé cómo dices que me quieres. ¡Vete!
antes que venga mi madre. Es que me marcho ahora mismo a las Américas, a México. ¿Manico? ¿Pero es cierto lo que dices? ¿Por quién te salió con la tuya? Se marcha. ¿Cómo te lo digo, maña? Y nuestros proyectos, Santiago. Y tus promesas. Quedan en firme, mujer. Yo me marcho a América a hacer fortuna. A luego volveré por ti y nos casaremos. ¿Me esperarás? Te lo juro por la Pilarica Santa. He de esperarte hasta que vuelvas. Mira que si no vuelves... Adiós, Manuela. Hasta muy pronto. Espera, Maño. ¿Es que no me vas a decir adiós? Ya te lo dije, mujer. Acércate. Pero, ¿y tus padres? Han salido. Adiós, Manuela. Que la Pilarita te acompañe. Luisiana. ¡Mi madre! ¡Luisiana! ¡Manuelita! ¡Manuelita! ¡Vamos, Maño! ¡No está tanto! ¡No lo deje usted ir, Agustina! ¿Qué será del pobre muchacho? ¡Tiene que irse, tío Roque! ¡A eso le vendió usted la huerta y él tiene que recuperármela! ¡Está incidido! ¡Así llega el Santiago! ¡Que no se vea llorar, Maño! Bueno, Agustina. Bueno, tío Roque. Bueno, los tenga, Santiago. El Isidro está listo para el viaje. No seremos más que los dos. Perico se queda. Ese tiene que quedarse aquí con su mujer, que espera un hijo. Esos sueños de fortuna solo están bien para vosotros, los solteros. Andando, Maño. Que el Señor os bendiga. No detenerse por el camino para llegar a buena hora a Zaragoza. Adiós, madre. ¡Adiós, tío Roque! ¡Adiós, doña Agustina! ¡Adiós, tío Roque! ¡Adiós, Manico! ¡Adiós, Maño! ¡Adiós! ¿Decirnos adiós? ¿Y ha remordido la conciencia? Voy con vosotros. Se me ha muerto la Pilara, Manico. Se me ha muerto la Pilara. Me ha dejado una hija que no sé si quererla o odiarla. Es la misma cara de mi Pilara. Tu abuela se ha hecho cargo de ella. ¡Ánimo, Maño! En América olvidará su pena. ¿Llegaremos tres baturros a México? Son de mi Aragón.
No puedo más, Mañico. No puedo más. Me siento muy mal. No digas eso, Perico. Tú eres un baturro y tienes que llegar. ¡Ánimo, Maño! No puedo más, Mañico. Creo que ha llegado mi hora. Santiago. Tú has sido como un hermano. Júrame que te harás cargo de mi Pilara. Prométeme ser un padre para ella. Su abuela no vivirá mucho. No, Perico, tú te curarás. Ánimo, Maño. Isidro, recuérdale siempre a Santiago la promesa que me hace. No hago más que pensar en lo guapa que debe estar la Manuela. Más guapa estará la Antonia. Creo que ya es tiempo que la mande traer para casarme con ella. ¿Para casarnos? Oye, yo con la Antonia. Ah. Iremos por ella. No te acalores, Mañico, porque es que tú eres muy bruto. Semos, pero tú más que yo. Las mandaremos a traer junto con la Pilara. ¿Quieres decir que vendrán ellas solas? ¡Así mismo! Tengo una idea que nos va a ahorrar muchas pesetas. ¡Riviela, tú siempre ahorrando! ¡Arre, borrico! Parece increíble. Pasó ya, le digo que mañana que el mundo va a su perdición. Si viviera doña Ramona, ¿a dónde iba a ver al viejo verde? Yo, Santiago Míguez, mayor de edad, oriundo de Camarillas, España, residente legal en la República Mexicana, soltero, doy amplia autorización al señor don Roque Damián Estola para que en mi nombre y de acuerdo con la ley se una en matrimonio civil con la señorita Manuela Acevedo, de 28 años de edad, oriunda del mismo lugar, soltera. Y por lo tanto, extiende el presente poder a fin de llevar a cabo la ceremonia realizando este matrimonio. Pronuncio esposa legítima de Santiago Miguel, a quien obedeceré y sentó y por todo como tal. ¡Toma, hija! ¡Yo te enseño la sortija! ¡No, madre! Yo aquí quiero estar vestido porque me he de casar con el tío Roque. Ya razón la chica. Usted ha de casarse con un viejo tan viejo, viendo tantos mozos en el pueblo. Pero, hombre, si es como si se fuera a casar con el propio hijo. Yo no veo la semejanza. Cuanto más me lo expliquen, menos lo entiendo. Yo que quiero es San Isidro, madre. Vale, te estás casando con don Roque. Pero en realidad, eres la esposa de Isidro. Te casas por poder. ¿Qué por poder? ¿Y qué por poder? Se está casando por lo feliz. Y ante la ley es y será la esposa de tío Roque. Yo que quiero es San Isidro. Antonia Teruel, tomas por esposo a Isidro Esteban Agay. A Isidro sí, pero a tío Roque no. Yo, Isidro Esteban Agay, mayor de edad, oriundo de Camarillas, España, residente legal en la República Mexicana, soltero, doy amplia autorización al señor don Roque Damián Estola. Señor juez, ¿pero cómo va a casarse a tío Roque con la Antonia? Ya se me dirá que la ha casado con la Manuela. Para que mi nombre y de acuerdo con la ley se une a matrimonio civil con la señorita Antonia Teruel, de 27 años de edad, oriunda del mismo lugar, soltera.
Roque Damián Estola, a nombre de y por poder de Isidro Esteban Arraiz, tomáis por esposa Antonia Colón. Cuando volvió una rajona, el señor Roque era un mar de lágrimas. Y hasta ahora, hasta el rejuvenecido. Y por lo tanto, os pronuncio esposa legítima de Isidro Esteban Arraiz. La ley dirá lo que quieras, pero cuando me pregunten por mi hija Antonia, siempre diré, mi hija Antonia se casó con el tío Roque, yo lo vi, no me lo han contado. De pronto vas a tener que dividir esos mimos, Maño. ¿Quién sabe si pueda, mujer? Esta hija de Perico me ha robado el corazón. Pero nunca te has conformado con ser padre adoptivo nada más. Muy pronto la Pilara va a tener con quién jugar. Lo único que te pido, mujer, es que hagas un esfuerzo para que salga hombre. Porque es que el bestial Isidro me ha pronosticado que será mujer y como me llamo Santiago, que será hombre. ¡Será mujer, maturro! Ya está aquí. Ya estamos de vuelta. El tuyo será mujer y el mío hombre. Y vendrá primero que el tuyo. Isidro, no empecemos. Te juro que el mío será hombre, porque así se lo he encargado ya a la Manuela. Y así será algo rico. ¿Y qué tiene que ver el encargo? Yo le he encargado al sastre que me haga unos pantalones más holgados. Y mira, me los hace que apenas puedo resollar, Riviela. ¿No estáis como siempre, maños? Basta de tontería. A callar, que nos despertáis a mi Pilara. ¿Y qué es guapa la mañita? No te compongas, que no ha sido tú su padre. ¿Como si lo fuera? Mamá, ¿yo? ¿Tú? Claro. ¿No he venido con su padre a las Américas? Algo me corresponde. A mí me le encargó su padre para ser yo como su padre. Y a mí me encargó Perico que yo cuidara que tú fueras como su padre. Así que mía casi soy su abuelo. ¡Maño! ¡Que la vais a despertar! Este, que quiere ser su padre. Y este es su abuelo. Entra, animal. Tomaremos un trago de vino. Ya era hora. ¿Viendo jugar a los críos mañana? Ay, más majos que están. Muy majos. Ahora que el que viene será mujer, para que juegue con la Pilara. El Alfredo irá a estudiar a la capital. Matemáticas, letras, qué sé yo. Será un gran ingeniero. No quiero que sea lo que su padre, un labriego. Que sea lo que Dios quiera, Maño. No, mujer. Mi hijo tiene que ser algo grande. Quiero que vea el baturro el Isidro, que yo también pueda hacer negocios con gente de la capital. Yo tendré dos hijos antes de que él tenga uno. Por lo pronto, mi primero fue hombre. Hombres o mujeres, de todos modos son hijos, Maño. ¿Qué haces, mujer? Ven acá. Este estado no debes fatigarte, déjame a mí. Mira, este es Federico. Crecerá igual que el segundo hijo que esperamos. Aquel es el Alfredo. ¿Cómo ha crecido? Yo te pido, Virgen del Mundo.
Oye, hijo, ¿se puede saber quién dejó anoche la tranquera abierta, la que da las tres lomas? Yo no sé. Se han pasado como 10 ternericos y han pisoteado todo el trigo. ¿De dónde traes esa alfalfa? Del bajo. ¿Y para dónde la llevas? Pues para el corral, chico. ¿Y qué haces que no la llevas? Usted me chistó y yo... yo me paré. Es cierto. Bueno, llévala para allá. En cuanto acabes, sueltan las becerras y le pones un poco de aceite al molino, que se ha pasado toda la noche chillando. Anda. Ya. ¿Estás contento, padrino? ¿Por qué voy a estar triste, Pilar? Vivo. ¿Cómo está por llegar, Fredo? A decir verdad, no estoy contento ni triste. Lo mismo me da que esté aquí o en la capital. Es en todas partes. Cuando se habla de Alfredo, todo el mundo le demuestra mucho cariño. Alfredo no parece muy feliz cuando está con nosotros. Y la culpa de eso la tiene la madre, su madrina, que no paró hasta que le mandamos estudiar a México. Pero, padrino, ¿es el que no quedó contento hasta que Alfredo se marchó? Es verdad. Y lo único que hemos ganado es que pierde el amor a la familia. El domingo, cuando fuimos a irse al pueblo y se enteraron las hijas de la Cristina y las hijas del tío Benjamín que el Alfredo va a venir, se volvieron locas de contento. Don Isidro, que estaba allí, dijo que Alfredo era el más inteligente de la familia. ¿Quién dijo eso? El Isidro. Pues al Isidro, el día que me pille con cuatro baturras en la cabeza, le voy a decir cuatro frescas. ¿Qué será, padrino? Algún turista es lo que vienen por aquí muy a menudo. Vamos a ver. Vamos. Parece que los habitantes llegan. ¿Dónde está Alfredo, padrino? ¿Alfredo? ¡No! Es el fantasioso Isidro y su familia. ¿Pero qué automóvil más bonito traen? ¿Ya qué crees que vienen si no enseñárnoslo? ¡Isidro! ¡Vaya! ¡La vida! ¿Qué tal? Hola, doña Antonia. ¡Riviela, Mayo! ¡La sorpresita que te traigo! ¿Te refieres al huevo frito que traes por sombrero? Me refiero al palacio rodante este aquí comprado. Ven a verlo. ¿Yo? ¿Para qué? Ven, hombre, que este no muerde. 12,000 duros me ha costado. ¿Tiene alta calificación? 12,000 duros. ¿Eh? Y que es bonito. Ahora que para llevar un burro dentro no hace falta tanto lujo. Claro. ¿Eso de burro lo hice por mí? No, por el otro. Pues mira, ese auto tiene las velocidades sincronizadas. ¿Qué? Sí, que no tienes que cambiarlas. Y tiene un radio que habla en todos los idiomas. ¿Nada más? Y un claxon que es una sinfónica, óyelo. ¿Eh? Y por si fue a poco, neumáticos extra reforzados, a prueba de pinchazos. ¿Sí? ¿Estás seguro, Mañón? Están garantizadas. El dinero se ha hecho para lucirlo y a mí me luce. En cambio tú... Yo no tengo automóvil porque eso espanta a los animales y además es muy ridículo. En cambio me he comprado un toro que es el mejor ejemplar de su raza en el mundo, que ya lo verás. ¿Qué raza es? La raza no importa para nada. Lo que vale es el precio. 20,000 duros me ha costado. ¿20,000 duros? ¿Se me hace que es mucho toro para un borrico? ¿Lo dices por mí? No, por el toro. Pues vivimos encantadas en México. Si no fuera por nuestro rancho, ni vendríamos. Nos estaremos 2 días y después nos iremos a Chapala. ¿Al lago de Chapala? Sí, es precioso. Hasta pensamos bañarnos. Mujer, para bañarse no hace falta ir a Chapala. Bueno, es un decir. Y después otra vez a México, donde nos esperan nuestras amistades. Convénzalo a Santiago de que las lleve a vivir a la capital. Ya sabe usted que a padrino no hay quien le convenza. Cuando venga el predico, veremos si él lo logra. Bueno, ya... ¿Algo serio?
Convéncete, Maño, convéncete. No hay nada como la capital. Dime tú si un palurdo viviendo en el campo va a tener estas oportunidades. Bueno, voy a irme. Oye, Nicolás. Pues ya ves, yo aquí, ¿y tú? Pues aquí. ¿No extrañas el rancho? Mucho. ¿Y tú? Mucho, porque es que yo... Claro que uno, pues no. Porque como tú ya... Sí, claro, yo ya... Bueno, pero como tú también. Pues entonces... Pues tú dirás, ¡Laurito! Rindiela, ¿te llaman? Anda, Lino. No, que te están llamando. Nos veremos, sí. Adiós, que no tengas novedad. Adiós. Anda, Laurita. Adiós, Clara. Adiós, Clara. Adiós, todo. Adiós, Clara. Adiós, Clara. Adiós, Clara. Adiós, Clara. Adiós, doña Manuela. Adiós, Laurita. Adiós, hija. Volveremos cuando esté aquí al tributo. Con ese sí mintiendo mejor. Como ese sí vive en la capital. ¡Arranca ya, Ricontra! ¡Arranca ya, Ricontra! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Este fue el Santiago! ¡Este fue el Santiago! ¿Le he jugado un alicidro? Bueno, está que vuelve. Que se fastidie. ¿Te aguanta? ¡Santiago! ¡Me mandan con esto de pueblo por usted! Ah, gracias, Sertillo. Gracias. Está que rabia. ¿Qué hice eso, Maña? Está bueno, padrino. Sí, ya lo sé, pero ¿qué hice? ¿Tiene dinero? ¿Qué no sé? Ocupadísimo exámenes. Trataré de llegar jueves. Alfredo. Y Alfredico será un gran ingeniero. Solamente el necesario para sacarle algo de pasta. Quiero convencer al viejo de que lo que me manda ahora no me alcanza. ¿Qué quieres que toquen, Alicia? ¡Algo alegre! ¡Que toquen algo español! No dirás que no te despedimos dignamente. Hasta música de tu país vas a ir. Manico. Ya te he dicho que no me llames así. Mis padres son los españoles, pero yo nací en México.
poco no te gusta eso? Mujer, si lo hubiera sabido me hubiera comprado unos guantes y me hubiera mandado a hacer un traje de esos partidos de atrás. Toma la broma, el día que el Alfredo haga grandes inventos vas a decir lleno de orgullo: ¡eso es mi hijo! Como si lo viera. Sí, pues si ves todas esas cosas con tanta facilidad, que Dios te conserve la vista. ¿Sabes lo que anda diciendo el Isidro Atón que quiero oírlo? Que soy un cabeza dura. Un aragonés tan tacaño y agarrado que hay que golpearme el codo para hacerme soltar 4 reales. Agarrado yo, que me paso la vida haciendo favores, solo de pensarlo me dan ganas de agarrar un fajo de billetes y restregárselo por la cara. Tienes razón, el Isidro, en decir lo que hice. De lo único que sabes hacer es guardar dinero. ¿No estamos cansados, la Pilar y yo, decirte que nos lleves a vivir a la capital? ¿Acaso el Isidro tiene más dinero que nosotros? Pues el Isidro con menos dinero, que casa puesta en México y se codea con 4 o 5 familias distinguidas. Y le ha comprado a Antonia y a Laura unos vestidos hechos a la medida. Si nos fuéramos a vivir a México. No lo creas. Tienes razón el Isidro en decir lo que hice. Que lo único que sabes hacer es guardar dinero. ¿Eso dice el Isidro? ¿Vamos a hacer una apuesta? A que me los llevo a todos a México. Y me compro un palacete. Y lo lleno de tanto lujo, ¿que al lado de la nuestra, la casa del Isidro, va a parecer una triste barraca? ¡Júralo! ¿Cuándo me has visto jurar? Pues no te creo. Ramón, ¿sabes una cosa? Nos vamos todos a vivir a México.
¿Y quién vigila el rancho? ¿Quién cuida a los animales? ¿Quién levanta la cosecha? Este es mi hijo. No habrá estudiado en México, pero él sabe lo que se dice y lo que se hace. Tienes razón este maño. No nos vamos a México. Por algo te decía yo que lo juraras. Acabas de apostar que nos íbamos a México. Y el Ramón con dos palabras te hace decir lo contrario. Es que esa resolución la había yo tomado en un momento de rabia. Hablarme a mí del Isidro y ponérseme los pelos de punta, esto uno. ¡Don Santiago! ¡Doña Manuela! ¡El coche está llegando! ¡Ahí viene el niño Alfredo! ¡Alfredo! ¡Vamos a recibirle! Viaje interminable, no se llega nunca. Oh, pero el viajecito de la estación a pie se los regalo. Ante todo, madre. ¿Qué tal, Pilara? ¿Pero no les da vergüenza mandar a la estación un carricoche viejo como este? Cualquier ranchero tiene un Ford, ustedes ni eso. Es que ya conoces a tu padre. Dice que los automóviles solo sirven para espantar a los animales. Es un atrasado. ¿Y dónde está el viejo? Ahora viene. ¿Qué me trajiste de México? ¿Te acordaste de mí? Como para traerte algo estaba yo. El dinero apenas si me alcanzó para el pasaje. ¿Cómo? ¿Y los 500 pesos que te mandé? Tuve que darles la mitad a un compañero. Un estudiante pobre que quería ya visitar a su madre y no tenía con qué. ¡Ay! ¡Lo dominan con mi hijo! ¡No tiene corazón! ¿Y vienes por mucho tiempo? 15 días a lo sumo. ¿Tienes novias? Como para novias está uno con lo que tiene que estudiar. ¿Es verdad que salió bien en los exámenes, como me dijiste en tu carta? Pocos muchachos sacaron las calificaciones tan altas como las mías. ¡Ay, hijo! Míralo, Pilara, qué hermoso que es. La que está hecha una guapa señorita es la Pilara. Anda, tonto. ¿Por qué te pones colorada si te estoy diciendo la verdad? ¿Cuántas muchachas de la capital quisieran tener esos ojos? Esa cara. Lo que no cambia es todo eso. Yo no sé cómo se aburren ustedes de ver siempre las mismas cosas. Ya sabes cómo es tu padre. No le sacan de aquí ni con una yunta de bueyes. El único que podría convencerlo serías tú. Con ese modo tan dulce que tienes para pedir algo que te interesa. Bueno, ¿y qué tendrían que ir a hacer ustedes a México? Deberíamos estudiar, te cuidaríamos. Yo me cuido solo. ¿Mi cuarto cuál es? El mismo de siempre, más majo que está. La Pilara te ha hecho unas cortinas preciosas bordadas a mano para que no te entre el sol por las mañanas. En cuanto lo veas, en lugar de 15 días, te quedarás un mes. Ahí viene padrino. Sé bueno con el mañico. No le contestes. Vamos a arreglar tu cuarto. ¿Qué tal? ¿Cómo está el viejo? ¿Bien, tú? ¿Y es esa la forma que tienes de saludar a tu padre después de un año de ausencia? ¿Como si saludaras a un peón? ¿Cómo está el viejo y nada más? ¿Cómo quieres que te salude? Hombre, como saluda a todo hijo que quiere y respeta a sus padres. Con un apretón de manos, con un abrazo y con un beso si a mano viene. Ya no te acostumbras a saludar así. ¿No? No. ¿Cómo está usted y nada más? A la moderna. ¿Sabes, niño, que son bastante mal educados los modernos? ¿Y usted les va a enseñar educación? Tanto como enseñarles educación, no. Pero enseñarles buenas costumbres, sí. ¿Buenas costumbres? Bonito papel me obligaste a hacer con el telegrama que te mandé. Fíjate, madre, le mandé pedir 1,000 pesos para ir a Monterrey al frente de una comisión de estudiantes que me había nombrado presidente. ¿Y sabes lo que me contestó? Felicito designación, no tengo dinero. ¿Y fuiste a Monterrey? ¿Y con qué iba a ir? No sería tan importante esa comisión. Si te dan un puesto de honor por la plata que regalas, ese es hacer presidente a tu dinero y no honrar tu mérito. Pero cuando se sabe que uno es hijo de un rico hacendado y no puede devolver atenciones por falta de dinero, el que queda en ridículo es el rico hacendado. Si yo te hubiese mandado a México a que te presidenciaran, sí. Pero como te he mandado a estudiar, me parece que la cosa cambia. Y esto se ha acabado. Has venido aquí a descansar, a pasar unos días alegres.
a reponerte y a respirar aire sano, que buena falta te hará. Vamos a tu cuarto. Con tu permiso, viejo. Pasa, joven. Agarrado, antipático. Anda ya, so moderna. Chico, ¿todavía no has saludado a tu hermano? Tengo que soltar la yunta. ¿Ya la soltarás después? ¡Anda saludado! ¿Y qué le voy a decir? ¡Hombre! Lo que se dice a toda persona que hace tiempo que no se la ve. ¿Cómo estás? Yo bueno. ¿Tú estás bueno? Pues yo también. ¿Qué cuentas de bueno? ¿Nada? Pues yo tampoco. ¿Han terminado el Teatro Nacional? ¿En Tabía no lo han terminado? ¿Hay muchos automóviles en México? ¿Se muere mucha gente? En fin, algo para iniciar una conversación. ¿Y a mí qué me importan todas esas cosas? A mí tampoco. Pero hay que hacer cumplidos. ¡Hay que hacer cumplidos! A mí me revientan los cumplidos. ¡Ay, yo no sé a quién sales tú tan bruto! Mi madre dice que a usted... Pues no será porque yo te he insignado. Yo lo que no hago es decir mentiras. ¿Cuándo me has oído decir una mentira? Cuando le dijo usted a un Isidro que había comprado un toro que le había costado 20.000 duros. Y usted no lo ha comprado ni piensa comprarlo. Porque el Isidro me vino con la mentira de que su automóvil le había costado 12.000 pesos. Para fastidiarme. Y yo le solté lo del toro para reventarlo. Y mira si reventó. Reventó hasta el coche. Si no me equivoco, ahí está el Isidro. ¿Manuela? ¿Manuela? Claro. Vendrán a saludar a Alfredo y de paso a olfatear lo que se dice y lo que se hace. Gente, desde que tienen automóvil se la pasan visitando a los demás. ¿Manuela? ¿Me llamas? ¿Qué quieres? Mira. Ahí está la distinguida familia de don Isidro Array. Recíbelos tú, que hoy no estoy para hacer cumplir. Ah, y si preguntan por mí, les dices que estoy peinando a todos. Yo no le digo nada. ¡Contra! ¿Se puede saber por qué causa me estás desobedeciendo? Porque no le mandaste los 1.000 pesos al Fredico cuando le nombraron presidente. ¿Y por qué no se los mandaste tú? Porque no tengo. Si no estuviera Ramón delante, te pegaba. Por mí no se cumplió. Pero ¿a quién saldrá este hijo mío tan bruto, digo yo? ¿Tú crees que es posible que el Alfredico vaya por México como si fuera un limosnero? Lo que pasa es que ustedes las madres, con eso de mandar dinero a los hijos a escondidas de los padres, los enseñan a malgastarlo. Tengo sabido que Alfredo no estudia todo lo que debía. Y si esto se confirma... Eso es mentira. Alfredo es muy estudioso. Veremos. Anda. Vamos a recibirlo. ¡Saludos y felicitaciones al aragonés más adinerado de todo el Estado de México! ¿Cómo estáis? Venimos a saludar al pícaro de Alfredo y a despedirnos. Nuestras relaciones no hacen otra cosa que reclamar nuestra presencia. Sin nosotros se acabaron las fiestas y las alegrías. ¿Qué dices tú a eso? ¿Que tus buenos pesos te costará? Para algo se echó el dinero, no para amontonarlo como uno que yo me sé. Antonia, muéstrale a la Manolica todas esas bandecillas que te he comprado. Esto que le cuelga delante es el pendantisi. ¿Y lo que le cuelga atrás? El cinturón del vestido, animal. Siéntate, Antonia. Siéntate, Laurica. Mandes con cumplidos, mujer. Muéstrales esos brillantes gordos que les llaman solitaria. Y reparen los pendientes, igualitos los dos. ¿Y tú? ¿Tú que le has regalado a tu mujer? Un toro de 20.000 pesos. ¿Y tú, buena moza? ¿A
ti no te han comprado un novio? Porque si es una gracia que para encontrar novio tendrán que comprárselo. No creas. En México hay 4 o 5 médicos que están locos por ella. Ah, bueno, si están locos. Doña Antonia. ¿Qué hay, hija? ¿Qué tal, don Isidro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bien. Buen día, don Isidro. ¿Y Antonia? ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal, Laura? Ya ves, aquí, y tú. Pues aquí, y tú. Cada día más guapa, Pilara. ¿Y Alfredico? En su cuarto con los libros. ¿Estudia mucho? Se pasó las horas estudiando. Vamos a verlo. Vamos a ver a Alfredico. ¿Vamos, Laurita? Vayan, vayan. Ya iremos nosotros. Alfredico, ¿qué fue pasar? ¿Vienen a saludarte? Adelante. Hola, Alfredito. Mi mayor gusto. ¿Cómo van esos estudios? Bien, doña Antonia. Mucho gusto en verla por acá. ¿Qué tal, Laura? Bien. ¿Tú, Ramón? Era tiempo de que saludaras a tu hermano. ¿Cómo te va? Yo bien, gracias. Y tú, ¿qué cuentas de bueno? Ya terminaron el Teatro Nacional. En Italia no lo han terminado. Hay muchos automóviles en México. Se muere mucha gente por allá. Bueno, ¿y a ti qué te importan todas esas cosas? No, a mí no me importa nada. A mí me dijo mi padre que te lo preguntara. ¿Y cuándo tendremos el gusto de verte por México? No te darás ese gusto. Nosotros no acostumbramos a hacer el ridículo como a ciertos paisanos que ya me sé. ¿Lo dices por mí? No, por el otro. ¿No te estará mordiendo la envidiada? ¿A quién? ¿A mí? Tú sabes que si quisiera ir a México, dinero no me falta. El mejor chalete sería para mí. Lo que pasa es que yo me sé mi lugar. Que me han dicho que vosotros hacéis en México unos desfiguros que si uno que reírse. Que ni caminar por las calles sabéis. Que atropelláis a todo el mundo. Que os resbaláis en el asfalto. Que tú te has comprado un chaquete que se queda como si te lo hubiera sacado una rifa. Que os bañáis 3 veces al día. Y una partida de barbaridades más. También me han dicho que a tu mujer la han visto en Chapultepec vestida al desnudo, con una faldita hasta la rodilla y de abajo para arriba con toda la pechuga al aire. Y vamos, que si yo fuera a México sería solamente por reírme de vosotros. ¿Has terminado? He terminado. Pues ya que se dice lo que se dice, también se dice que si tú no vas a la capital es porque tienes miedo de gastar un puñado de pesos, que porque le tienes más amor al dinero que a la Virgen del Pilar. Y también se dice que si no vas a la ciudad es porque tu hijo Alfredo te lo ha prohibido. ¿Qué miedo que la gente se entere de lo que son sus padres y le echen a perder el matrimonio? ¿Eso se dice? Eso se hizo. ¿Y quién lo hizo? Eso se hizo. Yo no sé quién lo hizo. Pero se hizo. Tú haces muy bien en no poner los pies en la capital. No sea que la novia de Alfredo se entere de que soy como soy. Sí, ¿eh? Pues has de saber que ya lo tengo resuelto. Me voy con todos a México. Y desde el más rico hasta abajo, todos vendrán a cumplimentarme. Pues conmigo no han hecho eso. Porque no sabéis imponeros. Porque vosotros imitáis a los demás. Yo no imito a nadie. Yo soy baturro hasta el fin y de una pieza. Es que yo soy mexicanita hoy, tú no. ¿Y qué has hecho tú para sentirte más mexicano que yo? ¡Hombre! Pues no he hecho poca cosa en 30 años que llevo en México. ¿Cuántos hijos le has dado tú a México? Una, y tonta perdida. En cambio yo 2, y varones. Pues, uno de ellos parece que tiene vergüenza de sus padres.
que me entere yo de que eso es verdad, y entonces sabrás cómo procede un aragonés. Hola, don Isidro. Dichosos los ojos que lo ven. Hola, Federico. Tengo que daros una noticia que os va a poner contentísimo. Santiago acaba de decirme que ha resuelto poner casa en México. ¿Casa en México? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer ustedes a México? ¿Es verdad lo que ha dicho Isidro? Otro toro, padre. ¡Ay, animal! Ahora hablo en serio. ¡Júralo! ¿Lo juro? No lo hice yo. ¿Ahora sí lo creo? Pues a mí me parece una tontería que vayan ustedes a México. ¿Qué van a hacer? ¿Aburrirse? ¿Y al menos tuvieran relaciones? ¿Para hacernos conocer? ¿Para presentarnos a alguien? Creo que ya es hora de irnos refinando un poco y de que dejemos de ser los paisanotes de siempre. ¿No te parece? A buena hora. Ya no están en edad. ¿Para qué? Para cambiar de modales, de costumbres. Bueno, mis felicitaciones a todos, ¿eh? ¿Nos vamos, Antonio? Adiós. Pronto nos veremos en México. Los acompañaré hasta el automóvil. Adiós, Ramón. Adiós todos. Y Lara, corta los malbones y ponlos en la mesa, que le gustarán al Alfredo. Sí, madrina.